Comenzamos nuestro viaje en el tiempo en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. En Fontibón hoy suenan hip hop, rock, música clásica y muchos otros géneros musicales. Fontibón y su música han cambiado mucho en los últimos años. Pero la historia de Fontibón es mucho más antigua de lo que podemos ver y oír en fotos o videos. Por eso, hoy viajaremos en el tiempo con ayuda de la música y de nuestra imaginación. ¿Te imaginas cómo sonaba Fontibón hace 500 años? Hace 500 años el territorio que hoy es Fontibón estaba habitado por el pueblo Muisca, que en su lengua significa gente. El pueblo Muisca es un pueblo muy musical. La música acompaña sus fiestas, danzas, ceremonias y rituales. Pero desde la llegada de los conquistadores españoles en 1537, la música de los muiscas fue poco a poco silenciada hasta darse por perdida. Los más grandes sabedores y mayores del pueblo muisca ya sabían qué había de suceder con toda su cultura durante 500 años. Por eso llevaron en canastos sagrados los saberes más importantes para la cultura muisca en tres direcciones. Hacia el sur, donde entregaron el conocimiento sagrado de la medicina muisca a las culturas Muinane y Murui del Amazonas. Hacia el oriente, donde entregaron el conocimiento del corazón muisca a la cultura de los Uwa. Y hacia el norte, donde entregaron el pensamiento muisca de oro a las culturas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí vive el pueblo Kogi, quienes guardaron y cuidaron lo que recibieron de sus hermanos los muiscas. El canto que escucharemos fue entregado por Mama Luca, del pueblo Kogi, a los líderes de la comunidad muisca a comienzos del siglo XXI, reinterpretado por el músico Alejandro Durán Velasco en instrumentos muiscas. El sonido del nimzuque o caracola marina se oye en nuestro territorio desde hace muchísimo tiempo. Dicen los abuelos que con su forma de espiral sirve para llevar mensajes. Los cascabeles, las chagualas o narigueras y tantos otros objetos de oro acompañaban con su tintineo los rituales. Las maracas están hechas de palos, semillas y calabazos y ocupan un lugar importante tanto en lo musical como en lo ritual en las prácticas religiosas y espirituales de varias culturas indígenas de América. Los chiflos o capaderas son instrumentos de viento y están compuestos de varias cañas amarradas. Las cañas provienen de las plantas y sus variados tamaños producen diferentes sonidos. Los muiscas se inspiran en el canto de los pájaros para afinarlos. Las ocarinas son también instrumentos de viento, están hechas de barro o cerámica y tienen formas diversas. Aquí vemos unas con forma de pájaro con alas desplegadas. Así tenemos el nimzuque, los cascabeles y chagualas, los chiflos, las maracas y las ocarinas. Y por supuesto la voz humana en armonía con la vida, lo sagrado, los animales y la madre tierra. Este es el canto del zorro Ofo.